cerveza. Tic tac, tic tac, va a comenzar. Tic tac, tic tac, la última cena. Cuando den las 12, ven conmigo a brindar. Tic tac, tic tac, reserven mesa. Tic tac, tic tac, va a comenzar. Tic tac, tic tac, la última cena. Ojo con las uvas, no se te vayan a atragantar. Por favor. Sí, señor. Ah, estoy lleno de polvo. Buenas noches, señoras y señores. ¿Saben quién soy? Soy Javier Gurruchaga, el rey de la televisión. The King of Television. Tanto tiempo sin verles a todos ustedes, sin penetrar en sus hogares. Hoy estamos aquí con todos los españoles. Mi familia y yo, yo y mi familia. En esta noche tan pecadora, tan maravillosa, tan feliz. Lo que sí estamos es un poco guarros, es tanto tiempo sin aparecer en la pantalla. Desde mayo, ¿se acuerdan? Desde mayo, llenos de polvo. Esto está muy sucio, Rebeca, usted ya no limpia como antes. Limpie, limpie más, por favor. ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Qué sucio está todo! Pues sí, señora, está hecho una mierda. Rebeca, no le haga caso. Vale, vale. Mi familia, señoras y señores, se ha propuesto una cena maravillosa. Invitarles a participar en este gran festín. Ay, todos los años igual, la misma repetición, la misma rutina, no se aburren. La televisión, la cena, limpia más, Rebeca, está todo muy sucio. Si no, ¿qué van a decir de nosotros? Ya. Oh. ¿Y quién es esa gilipollas? ¿Quién es? Es la televisión, es la televisión. ¿Pero quién es? Esa cretina, gilipollas, de mierda. Es la televisión, Rebeca. Ah, la televisión. Crisis de identidad, tengo señoras y señores. Estoy mi hombruna últimamente. No sé si soy hombre o si soy mujer, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Soy Cayetana de Gorruchaga. La madre de Javier. ¡Rebeca! ¡Rebeca! Rápido, mujer, límpiamelo todo. ¡Limpia! ¡Ay! ¡Que limpie tu padre! ¡Qué descarada! Estás últimamente con lo bien que te trato. Tienes de todo, tienes tus pluses, todo. Ya, y vacaciones pagadas cuando. Es importante el día de hoy, que esté todo limpio. ¿No te das cuenta que va a venir gente importante? ¿Importante? Un ejército de hipócritas farsantes. ¡Oh! ¡No digas eso! Es gente muy pida. Estoy nerviosa. Pues toma tía, guapa. Estoy nerviosa porque va a venir gente de la aristocracia, gente de la banca, de la beautiful people, gente encantadora con la que cenaremos esta noche. ¿Es tan importante la limpieza y el olor? Hablando de olor, Gregorio. ¡Gregorio miserable! ¿Dónde estás? ¡Qué olor! Buenas noches, señoras y señores. Soy Gregorio Gurruchaga, el padre de Javier. Y no tengo ninguna ilusión en asistir a la cena que ha organizado mi mujer Cayetana. No me hace ni pizca de gracia tener que soportar no solo a mi familia, sino a un montón de gorrones que van a acudir hoy a esta última cena. No me hace ilusión. Estoy mucho mejor aquí con mis postres. Además, es que como no tengo ilusión, no me he lavado desde el mes de mayo. ¿Para qué? No necesito. No soy presumido. Aquí estoy a gusto. No tengo ilusión, señoras y señores. La última cena. Eso sí, me puedo poner un poco de desodorante porque es que huelo que apesto. No se lo imaginan ustedes. ¿Qué tal están? Bien, ¿eh? ¡Hala! ¡A cenar, a cenar! ¡Rega, Marilis! ¡Rega! ¡Qué te sabes lo que hay en este país! ¡Cómo la hay un bebé de este país! ¡No hay aquí! ¡En el marilis! ¡Rega! With a tag and a street dance, a fur animal on your car. Hello, hello. Make me feel happy, Orango. Come on. I love you. I need you. Ah! You
are the sunshine of my life. ¿Y los intestinos? ¿Dónde están los intestinos? ¿Quién tiene los intestinos? Los tenía Willy. ¿Y bien, Willy? ¿Ese es acierto? Lo siento, es que no sé por dónde los habré metido. Los tenía controlados, de verdad, pero es que no puede ser, porque no sé, porque... Es que con tantas prisas, pues no se puede. Bueno, paremos las lamentaciones y vamos a buscarlos. ¡Aquí están! ¡Los tengo! ¡Aquí están! Es inútil. La hora del apocalipsis se avecina. Llega la bestia. El enemigo está a punto de entrar por esa puerta. Lo sabía. Estaba segura. Atajo de inútiles. Ni siquiera habéis empezado a preparar la cena, ¿no? Bueno, de acuerdo. Necesitáis que os dé un poco de moral. Bueno, pues os la voy a dar ahora mismo. ¡Silencio! Ni una palabra más. ¡Atención! ¡A formar! ¡Firmes! A ver, tú. Adelántate. Y repite en voz alta y bien clarito tu frase de esta semana. Después, todos los demás. ¡Vamos! Soy casposa y despreciable. Soy un puro disparate. Soy un ser vil y repugnante. Soy un ente abyecto y detestable. Muy bien. Y ahora todos juntos, la frase del mes. ¡Vamos, vamos! ¡Somos una mierda pinchada de un palo! ¡Qué hermosura! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué... ¡Ay, qué velas! ¡Qué velas, qué bolas! ¡Ay, esto ni que lo aguante, señoras y señores! ¡Es demasiado fuerte para una mujer hecha y derecha como yo! ¡Oh, bolas, velas, bolas! ¡Estoy emocionada! ¡Qué éxito voy a tener esta noche! ¡Ay! ¡Qué emoción! Bolas, velas. Soy la condesa, soy la duquesa. La. ¡Uy! ¡Qué nervios! Vamos a poner ciegos. Abandonen los regímenes. Estamos todos mucho más gordos, pero no importa. ¡Uy! ¡Qué éxito! ¡Qué barbaridad! Los invitados, ay, por favor, que. ¡Ay, se sorprende! ¡Ay, qué cena! ¡Julieta! ¡Ana! ¡Qué maravilla de peinado! Me encanta tu laca, seguro que es laca de importación. ¿Laca? No, me digas nada, déjame que adivine. ¿Tú qué opinas, Antonio? Aquí hay huevo. Huevo francés. Es laca Pompadour. ¿Pompadour? ¿Qué es eso? Es una cuestión de estilo. Hablando de estilo, ¿cómo te queda el sombrero? ¿Tú crees? Es una estilización de un arbusto japonés para que los pájaros de mi cabeza puedan posarse en sus ramas. ¡Ay, qué poético! ¡Qué horrible! No sabes con cuánta admiración y envidia le mira al pueblo llano. ¡Ay, qué madre! ¡Mira! Cayetana, ¿qué tal? ¡Ay, Cayetana, you look wonderful! Pero si es una neta y Santi, pero qué guapo, sí que es sexy. Y sano, sí que lindo. Es que acabamos de llegar de New York. Todo el día estamos yendo y viniendo de New York, ¿right? All right. Yeah. ¡Ay, qué maravilla! Sí, estoy en la cumbre, soy experto en bolsa. Y como sabéis, nos pasamos el día invirtiendo aquí. ¡Todo el día invertido! ¡Interesante! ¡Ay, no, Cayetana, es muy agotador! El pobrecito llega mareado de tanto subir y bajar en cotizaciones de bolsa. Sí, pero enseguida me recupero. Anda, cuéntales lo de la ropita. Ah, ¡y los cotitos! Cada día tenemos sesión de lencería, que me tengo que probar a mí. ¡Qué feeling tenéis, Anita Sánchez! Os voy a presentar Julieta Antonio. No, un momento, ¿dónde los he traído? Sí, los tengo aquí, sí. Sí, ese es el mío. ¡Guantes de cocina! No, son guantes liofilizados e higienizados. Es que con los tiempos que corren... Es verdad, corren tiempos difíciles. Es el último grito neoyorquino para un saludo very clean. Ahora sí, mucho gusto. ¿Cómo sois, Anita Sánchez? ¡Qué modernos! Ya lo ven, señoras y señores. Todos los años se repite lo mismo. Lo mismo.
Llegan los invitados con sus mejores galas, sus mejores joyas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Vanidad de vanidades. Polvo eres y en polvo te convertirás. Por cierto, ¿cómo está el vice hoy en día? No nos cuidan nada los señoritos. Ay, el polvo, no somos nada. Ahora es una noche tan señalada, lógicamente Televisión Española ha querido contribuir a que se descoja. A que se descoja. No. Perdón, a que se desconozcan, eso es, se desconozcan más y mejor, los unos y los otros. Y para eso seguidamente van a tener en sus pantallas a un gran artista, nada más y nada menos que a Elton John. Elton John, Elton John. Elton John. Sabía que te me ibas a decepcionar. Por supuesto que no. ¿Cómo iba a fallarte yo, querida Cayetana? He dejado mi autogiro en los rosales de tu jardín y aquí me tienes, por lo que pudo ser y no fue, porque tuvimos en nuestras manos un bello sueño. ¡Ay, no te aterrices! ¡Eres tremendo! ¡Ay, qué belleza en el verbo, en el porte! Quiero presentaros a mi última mujer,
María Luisa. Es maravillosa, es distinta, es distante. Ay, no me presentes, Félix, por favor, no me presentes. Ahórrame el suplicio de las presentaciones. Son tan aburridas. Además, no quiero conoceros ya. Ya he conocido demasiada gente. Es tan delicada. Vámonos, Chegui. Es todo tan vulgar. No me gusta el ambiente. No me gusta la gente. Por supuesto que ella no quiere decir exactamente eso, pero claro, es rusa. ¡Es rusa! ¡Una rusa en mi casa! ¡Qué despilfarro! Seguro que ha nacido en Siberia. Vámonos, Chegui, no quiero quedarme aquí ni un minuto más. ¿Y si te doy un poquito de caviar y mon petit bijou, caviar? ¿Caviar? Caviar. Bueno, en ese caso nos quedamos. Pero pásame el caviar ahora mismo. A ella le encanta meterse el caviar en cualquier parte. ¿En cualquier parte? ¡Qué guarra! ¡Es tan nutritivo! ¿Cómo estáis, queridos? Es feliz de conoceros. Os quiero. Os amo. Por cierto, el caviar. ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Quién es esta pedorra, hombre? ¿Cómo está la televisión? ¿Y esto? ¿Tanto deporte? ¿Y los que no podemos correr? ¡Otra vez esta pedorra, hombre! ¿Cómo está la televisión hoy en día? ¡Deporte otra vez! ¡Hala! ¡Dale deporte! ¡Todo el día deporte! Esto sí que me hace más ilusionable por la vida. ¡Toma! ¡Dale! ¡Esto sí que es una cena! ¡Venga! ¿Qué pasa, Rebeca? ¿Qué dice la señora Cayetana? ¿Que o baja usted enseguida o sube ella? ¿Cómo que sube ella? No, que no suba, que no suba. Que yo estoy aquí con mi mundo muy bien y muy tranquilo. No la necesito para nada. Rebeca, sácame la muñeca. ¿La muñeca? Sí. Trátamela con cuidado, que es lo único que tengo. Está medio vacía. No importa, la inflamos. No le da vergüenza, eso era esta guarrería. Califlor, bonita, ¿cómo te trata? No te entiendo, no te comprendo. Te prefiero antes que mil Cayetanas. Califlor. That's what a lady's a tramp. That's what a lady... Nancy, relax. Don't like it to strip. It matters when you're half in a sway like a detain. Ah! I get you, Brewery Lee! You'll demonstrate a lie! I'm sorry. ¡Qué espectáculo tan frívolo y tan bochornoso! Nosotros tanto y ustedes tan poco. Probablemente no tienen ni televisión. ¿Me ven? Aquí estoy. Es una injusticia. No me encuentro bien. No sé, me encuentro raro. Debe de ser el amor. No he encontrado el amor. El amor es tan importante para fundar una familia. La familia, esa noble institución. La familia, los niños, el fin de semana, el chalet. Es un plan estupendo. ¿Qué hacen, señoras y señores? Que no funden una familia. Funden una familia. Es maravilloso. Es pura gimnasia. Miren, uno, dos. La familia. Perdónenme, me voy a reintegrar a la cena. Hi, Javier. Tiene que disculparle, el pobre anda un poco salido. En realidad no es camarero, hace de camarero en un postrer esfuerzo para cambiar de vida. Él era la superestrella de un show porno. ¿Porno? Dicen que era un fenómeno, un genio. Tiene grandes condiciones. ¿Grandes? Condiciones, señora. Bien, señoras y señores, estamos llegando ya. Al momento. Anuncio de las noticias, tan esperado, tan ansiado, de las noticias desde 1988.
Señoras y señores, comenzamos el último noticiario de 1968 con el hombre de la gabardina. Sí, ustedes lo conocen. El señor Ruiz Mateos. El señor Ruiz Mateos nos va a dar unos consejos de cómo fugarse sin ser visto. Consejos maravillosos que incluyen un bolso, un esparadrapo, un bigote, ¿por qué no un peluquín? Quizás también una gabardina, unas gafas presentables y algo de dinero. El hombre de la gabardina. Y del hombre de la gabardina al hombre del traje gris. Sí, Joaquín Sabina. El gran torero y cantante profesional que estos días es noticia. Joaquín Sabina ha sido secuestrado en las últimas horas por una menor. Según informaciones de la policía, se trata de la más peligrosa menor de los últimos tiempos. ¿Qué os parece? No me encontré mucho más sexy así, ¿eh? Una locutora de televisión. Pues no creéis que ganamos demasiado, ¿eh? Como para peinaos, estamos aquí muy escuetas, ¿eh? ¡Ay, alguna vez podrían poner chicas finas y elegantes como nosotras! ¡No vocalizan! ¡Ala! ¡Se traba con la lengua! ¡No sabe ni menear! ¡Son unos ignorantes! ¡Era peor que la piña! ¡Que la bota malaya! Mucho peor que la plaga de la langosta. ¡Mírala! 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 ¡Era un bicho! ¡Era una chivata! ¡Y una pelota! ¿Qué dicen los de arriba? Que ya podemos servir la cena. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, ¿qué vamos a hacer? Preparar la cenita de los señores. Pero se van a enterar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva la exquisita ensaladilla al roquefort! ¡Qué roquefort! ¡Vivan los pescados rellenos de ropita! ¡Ya, ya! ¡Abre la boca! ¡Toma, toma, toma! ¡Ropita para el pescadito! ¡Toma, toma! No disfrutaba tanto desde que era niña. ¡Soy tan feliz! Últimamente, ¿cómo está el servicio? ¿Qué me vas a contar? Mi Filipina me ha abandonado y sigo sin Filipina, imagínate. Isabel. La misma. Bueno, el que parecía. ¡Qué horror! Bueno, vamos a comenzar la cena. ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¿Dónde está esa mujer? ¡Rebeca! Narciso, adelante, por favor. No. Damas y caballeros, mucha atención. Sí, atendamos. Comienza nuestro gran desfile gastronómico con las últimas tendencias de la moda culinaria chez Madame Cayetana. Damas y caballeros, mucha atención. Modelo, sopa de pescado donostiarra. Inocente e ingenua sopa vasca, ideal para los paladares más selectos y las encías más torturadas. Una sopa boom. Modelo afrodisíaco del tiempo. Seductores ejemplares de langostos, langostos, en busca licenciosa de su hembra, la langosta. Todo ello hervido sin remordimientos. Observen qué bellas y exóticas antenas. Dos langostas de plaga. Modelo exclusivo de pierna de doncella ensangrentada en su propia sangre.
Observen qué delicada y blanquecina piel sin costuras. Solo las doncellas bien depiladas merecen ser hervidas y servidas a los gourmets más exigentes. I'm the most beautiful woman in the world. La 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 la. Oh, oh my God! Oh, yes. All right, go to create a fellow tree. We had to see his death. Oh, we had to see his death. We had to see his death. Like a tray with a square. Oh, señora. Ay, Sofita, ¿está calentita? Sí. ¿Sí? Ah, oh, thank you, more, more. Pero qué redondita oh, eres. Por favor, señora. Pero qué graciosa redondez. Porque eres. Me mira los ojos. Ay, gracias por mancharme por redondita. Por favor, por favor. Por favor. ¿Pero sabéis qué hora es? Tic-tac, tic-tac, maldita música. Tic-tac, tic-tac.
Pues a mí no estáis, ¿eh, pequeñajo? Yo no sé lo que es el tiempo. Solo sé lo que son los relojes. ¡No! ¡Ay, más! Cuando pienso en el tiempo que he pasado sin encontrar unas redondeces como las tuyas. Estoy mojada. ¿Ah? Nunca he sido más. Tanto tiempo. ¡Ay, cariño! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amor mío? Muy bien, aquí pasando el tiempo. ¿Te diviertes? ¡Gracias, Ryan! ¡Oh, me alegro, Ryan! ¿Qué te pasa, Javi? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que te veo triste, te veo taciturno. Mira a tus amiguitos cómo se lo está pasando. ¿Por qué estás así? Que pareces Werther, hombre. ¿Qué dime? Cuéntame. No me encuentro bien, me falta algo. ¿Eh? Me falta quizá una chica, un amor. ¿Tosterías? Alguien que me quiera, de verdad. ¿Eh? El amor es importante. No sé, estoy raro. No me encuentro bien. Quiero enamorarme. Déjate de bobadas. El amor, no. El amor es mentira todo. Mentira. Mentira, desencállate. Todas van a lo mismo. Son unas gorronas miserables. No existe el amor, es mentira. No creo como tú. Yo creo que el amor se puede encontrar. Es cuestión de tener esperanza, confianza. Llegará. Nada, eso tiene un arreglo fácil. No. Yo lo soluciono siempre por el teléfono y me consigo todo muy... Me lo hacen todo. Es mentira, es una ilusión estúpida. No existe el amor. Yo tengo confianza en el amor. Me voy a enamorar. Mira. Encontraré a la novia de mi vida. El tiempo pasa mejor con caviar. El tiempo es muy suyo, Raisa. El tiempo. ¡Ey, de mi lifting! No decir nada. Oh, es un lifting muy ejemplar. Ay, hablando de lifting, mira quién acaba de llegar. ¿Qué es este escándalo? ¿Qué es este escándalo? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué llega? ¿Qué? ¿Quién es? ¡Ay, Antonia! ¿Sara? ¿Qué es Sara? Hola a todos. ¿Montiel? La de Ciudad Real. Pero es que estoy recién llegadita de ultramar, nada menos. Vengo de Hollywood, directamente de Hollywood. Hoy me han hecho un gran homenaje. Ha sido una fiesta divine. Estaba Burt, estaba Lancaster, estaba Frank, estaba Sinatra. Uy, y fíjate, estaba Redford. Uy, es que estaba todo el mundo. Y claro, ellos también querían que yo me quedase allí con ellos, pero la nena, nanay. Yo siempre he dicho que Hollywood no es lo que era antes. Hasta las piscinas han encogido. Son más pequeñas, de verdad. Y claro, teniendo el mar y los paisajes lindos, tiene Mallorca. No tiene nada que ver. Vamos, ni sobrasada tienen en Beverly Hills. ¡Ay! Y eso que dicen que lo tienen todo. Total, que aquí estoy. Y mirad lo que me han regalado los de Hollywood. ¡Mirad qué regalo! ¡Mira qué voy tan cojonuda! ¡Basura de regalo! ¡No puedo ni mirarlo! ¡No puedo tocarlo! ¡Nunca he tocado nada parecido! Sí, mujer, está para todas vosotras y para todos vosotros también. Los músculos también dibujados, cincelados, diría yo. ¡Qué paquete! ¡No lo sabes tú bien, Cayetana! ¡No lo sabes tú bien! ¡Turrón de Alicante! ¡Qué turrón! ¡Hablando de turrón, que traiga del postre! ¡Quiero el postre! ¡Quiero el postre! Better for three than my mother laughing. Did you get the bent a tree? And I'm a foreign little side and a plan you to camera. Did you pay me to spray? Yeah. I'm a real Thompson surviving a clothing. And I'm a stream of the mind. And my orang is beautiful. I don't go like it a shit and spray and I have it in your car. What's the matter? What happens? Oh yeah! And Marilyn, you stepped into one. We are the best. You are the best. We are the best. We are the tinkle back. ¡Aquí! ¡Nuestro postre rey! Una riquísima cabecita loca. Ese sencillo postre nos habla de la nueva escuela pastelera búlgaro vasca. No asustes, o sea, del nuevo realismo. Así que. ¡Prueben! ¡Prueben, señorita de Hollywood! ¡Compórtate, por favor! ¡No se corte! Que le va a gustar. Cabecita loca de mujer. ¡Qué volaste! ¡Y te estrellaste! Es
verdad que tu hijo tiene novia? Cállate, lo tengo todo preparado. Él no sabe nada. Le he buscado una chica finísima, ahorradora. Es del PNV de toda la vida. Y además es guapísima. Ha llegado don Alberto. Ha llegado don Alberto. ¿Alcocer? ¿De Mónaco? Alberto de los Albertos. Nos interesa. ¡Es tan dulce la banca! ¡Alberto! Coñazo de cera, todos los años igual. Hombre, esto es un aburrimiento. Yo sé para qué coño vuelta estas fiestas. Con lo bien que estaría yo ahora viendo una película porno. Cayetana, eso es tan miable. ¡Pasa, por favor! Señora, debe ser muy difícil olvidar su perfecta belleza helénica. De todos ustedes, señores, decirles que me complace mucho estar entre tanto señorío y tanta raza. Los fondos reservados. Cayetana. Sí, Alberto. ¿Me permite hacerle un regalo que hace mucho tiempo que deseaba hacerle? Sí, dime. Tatara, tatara. Tatara, tatara. Tatara, tatara. ¡Di algo, Gregorio! ¡Es Guadella! Ese es un sinvergüenza, ese Guadella es el dirigente de esos gamberros, del yuglar, traidores de su patria. Esto es una vergüenza, es un Judas, no hay derecho. Cuidado, eso sin tu lagaplo, no aguanto más. ¡Te vas a ver! ¡Yara! ¡Qué inordinario! ¡Se ni si guarrimos a pequeño bien, eh! ¡Narciso! ¡Narciso, dónde está el servicio! ¡Sacar a este hombre que quería arruinar la carrera de mi hijo! ¡Qué mal gusto! ¡Qué vergüenza! Señores, por la puerta grande. ¡Cayetana! ¡Feliz 1492! ¡Fuera! ¡Viva los Reyes Católicos! ¡Ah! ¡Gregorio, haz algo, por favor! Esto es un monstruo nacional. Y lo que os digo, mientras no esté vuestra amorita, esto va a ser una anarquía. ¡Fuera, perro de mi casa! ¡Fuera! Gregorio, te has tenido que echar un pedo para humillarme. ¡Qué vergüenza! Déjale. Ha sido una ventosidad precisa y preciosa. De una sonoridad apabullante y altamente musical. Ha sido un pedo muy hermoso. Hacía tiempo que no oía nada igual. Ni yo tampoco. Y eso que voy a los mejores parties. Hay pedos y pedos. Desde luego, un pedo de alto standing y bien diseñado siempre será mejor que un pedo callejero. Disiento. A veces un pedo callejero vale más que mil pedos de alto standing. El pedo es aristocrático. Pues yo no voy a ser menos. Ahora faltáis vosotros dos. Sí. ¿Qué os pasa? Lo siento, parece que no. ¿Pero qué os pasa? Vais a tener que perdonarme. Un momentito. Sí. Ahora venimos. No entiendo nada. Pero es que no os ha sentado bien la cena. Sí, sí, sí. Ahora venimos, Cayetana. No, pues, yo nosotros también. ¿Qué pasa? No sé. No entiendo nada. No sé. ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Es la maleta de Guadella! ¡No será una bomba! ¡Guadella! ¡Antonio! 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 ¡Coño, pues Irene! ¡Qué horror! ¡Ay, sola! ¡Estoy sola! ¡Solo tengo! ¡Solo le tengo a él! ¡Mario! ¡Oh! ¡A la mira! ¡Mira la televisión! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me meto chiquita! ¡Un primer plano del perrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Es inaudito! ¡Esta manjada no pasa! Siento que puedo naufragar en cualquier momento. ¡Pero qué es
son estos ruidos, Santi? Cayetana, por caridad, algo que no puedo más. Hay un maldito ahí dentro que no quiere salir y tiene la puerta trancada. ¡Trancada la puerta! ¡Trancada! Es que me he encontrado al hombre del traje gris y no sabía que era tan sexy y que está tan bueno. ¡Pero si es Joaquín! ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí y encontré a la chica de mis sueños que esperaba fumando y decidí quedarme con ella. ¡Ven! ¡El de traje gris! ¡Pero Joaquín, qué guapo estás! ¡Anda, ven! Que te voy a fumar. Fúmame. Te voy a fumar por completo. Fúmame, fúmame. Te voy a fumar. ¿Cómo eres, que Ana? Que vas a desaparecer. ¡Te los tiras a todos, miserable! ¡Es la guerra! ¿Qué es esto? ¡Este máquina está confiscado! ¡Descansa, mierda! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué liberación! Este no es lugar para una señorita. Este no es lugar para una señorita. ¡No! ¡No es un lugar para una señorita! ¡No, no, no! ¡Soy rebelde porque el mundo me hace así! ¡Ups! ¡Ay, va, qué gozada! ¡Ay, va, qué mármoles! ¡Mira, qué dorado! ¡Cuántos rollos! Yo no sabía que los ricos hacían sus cosas con tanto lujo y comodidad. No hay derecho. Esto es intolerable. Esto es inmoral. Tal vez algún día, quién sabe. Quizás antes de que vuelvan las oscuras golondrinas, el pueblo también tendrá unos lavabos iguales. ¡Nos merecemos estos lavabos! Quizás cuando llegue octubre. ¡Ah! ¡Octubre! Pues yo, la verdad, no sé si me atrevería. ¡Pero tan sucio lo ha dejado eso! ¡Es que todavía seguís aquí! ¿Pero qué es esto? ¡Qué porquería! ¡No! ¡No! ¡Que no, señorita Nancy! ¡No! ¡Que no puedo más, señorita Nancy! ¡No! ¡Your mother! And will you happen to spur in my fallen society and a community? Hello, you come in the very midst, where you liar. Oh, gentlemen, hello. Put me no time, but that's a share. Jesteśmy wszyscy wykorzystywani do ostatniej kropli potu. Trzeba to wszystko zmienić. Nikt nie ma do tego żadnego prawa. Trzeba to wszystko zmienić, przekreślić i zacząć od nowa. Well, you can't the capital sparry in the villa you just come in a community party. You love it as you, I'm for in a million, and love it in tub and a cat. And if you use as a man here, come on to laboratory, you'll hear as a fryman here, you hear? And Gorbachev! Viva! Gorbachev! Viva! Señoras y señores, pero todavía siguen ahí. ¿Pero qué va a dar? ¿Por qué no cambian de cadena? ¡Ay, cómo estoy! ¡Ay, que tengo muchísima hambre, señoras y señores! Ustedes comiendo en sus hogares y yo aquí privándome de comer, ¿de qué? ¡Me voy a poner fiera! Por cierto, no sé quién actúa ahora. Con usted, pasen y vean. Señorito Javier, ¿puede atenderme un momento? Sí, María Jesús. Es que vengo a quejarme. Usted sabe que aguantamos mucho, pero en las cocinas ya no podemos más con el comportamiento de esa americana, la tal Nancy. Es que tiene un comportamiento indecente, indecoroso. Yo he sido modelo de Julio Romero de Torres y he salido en todos los billetes de 100. No hagas caso de esas insignificancias, Jesús. Lo más importante es encontrar el amor. Eso sí. ¡Oh! ¡Ah, Nancy, Nancy! ¡Siempre nos quedará París! ¡Nancy! ¡Nancy! ¿Qué pasa? Oh, my God.
expresiones bonitas. ¡Desalojar mis lavabos! ¿Qué hacéis aquí? ¿Eh? Voy a tener que llamar a la policía, a los antidisturbios. Ya tenéis vuestro lavabo en el sótano. Este lavabo ha sido expropiado. No nos moverán. Este ya es nuestro váter. ¡Arriba! Los lavabos lujosos. ¡Abajo! La tiranía de los que nos obligan a hacer nuestras necesidades en retretes inmundos. ¡Rojos comunistas de mierda! ¡Voy a avisar a la policía! ¡A los antidisturbios! ¡La pena de muerte! ¡Vivan las cadenas de los váteres de lujo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Es la revolución! La novia del señorito Javier. ¡Oh, qué infarto! ¡Que pase, que pase! ¡Qué elegante! Sí, sí, muy sobria. ¿Mi novia? ¿Mi novia? Me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por fin he encontrado el amor. Es el amor, es el amor. ¿No os dais cuenta? Es el amor. Es ella. He deseado tanto que llegara este momento. Pero no, es que no me lo puedo, que estoy emocionado. Es la mujer de mi vida. Sabía que vendrías. ¿Qué carácter tienes? Queridos todos, es un momento histórico, importante para una madre como yo. Venid, por favor, vamos a hacernos una foto todos juntos. Estoy emocionada. Te quiero. ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Es Pilar! ¡Oh, Pilar! ¿Estás contenta? ¡Oh, qué bella! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una raya más pa' un tigre! ¡Oh, qué carácter tienes, Pilar! ¡Qué brusca eres! ¡Siempre has sido bruta! ¡Siempre has tenido carácter! ¡Aquí mando yo! Sí, por supuesto que mandas aquí, sí. ¡Siempre has mandado! ¡Me ha gustado en ti ese carácter, esa autoridad, esa tiranía, Pilar! Pilar, te adoro, por favor. ¿Qué me iba a decir? ¡Qué regalo para 1989! Pilar, te quiero. Oh, mira. ¡Aquí mando yo! Sí, la televisión, mira. Aquí mandas tú, mira, la televisión. Pilar, Pilar, te quiero. I love you. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tic-tac, tic-tac, reserve mesa. Reserve mesa. Tic-tac, tic-tac, va a comenzar. Tic-tac, tic-tac, la última cena. Buenas noches. Hola. Hola, hola, cucú. ¿Seguís ahí, eh? ¡Qué valor tenéis! ¡Qué valor! Pero si tenéis una estupenda programación. Leer un libro. ¡Feliz año 1989!